saludos de hoy son para Nancy Soledad Santa Cruz, Camila Gachatuber, David Mora, Sori Yavi Army, Toca León y Kaori y Isaura. ¡Saluditos! Y ahora sí, iniciemos con el video de hoy. ¡Hola chicos! Espero se encuentren súper súper bien. Hoy vamos a estar haciendo un video en el cual les voy a enseñar dónde encontrar cosas súper aesthetic en Tokabuk. Pero creo que voy a tener que hacer una segunda parte ya que son muchas las cosas que podemos encontrar en Tokabuk. Así que suscríbanse para ver la segunda parte. ¡Empecemos! El primer objeto que vamos a buscar es este reloj despertador en forma de ranita. La verdad es que me parece que está súper tierno. Lo primero que vamos a hacer es irnos al hotel a la planta baja. Y una vez que estemos aquí, se van a dar cuenta que está en una de las repisas. Está junto a este pulpo que también está súper lindo. Acá ya lo tenemos. La verdad es que me encanta el color que tiene. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar esta cesta que tenemos aquí junto y lo vamos a colocar dentro de la cesta y nos vamos. Para el siguiente objeto que vamos a buscar es esta camita que tenemos acá para nuestros perritos. Entonces, acá nos vamos a ir a esta ubicación que es como en la forma del pulpo, pero antes me voy a tomar una foto. Por acá ya la tenemos. ¡Oh, vaya! Miren esta pelotita, está súper linda y es de mi color favorito. Pero es mejor que no me distraiga, así que la voy a dejar por acá y vamos a buscar la camita. Esta camita la encuentran por aquí, está, vamos a movernos un poco a la izquierda y por acá ya lo tenemos, como pueden ver está un perrito aquí sobre ella, entonces vamos a sacar al perrito, lo siento. Y acá ya tenemos la cama, miren, si se dan cuenta la cama es casi que exactamente igual a la foto que les mostré. Ok, el siguiente objeto es este es súper fácil, nos vamos a la tienda de diseño y acá arriba ya simplemente los tenemos. Y si se dan cuenta realmente se parecen muchísimo. Los voy a sacar acá y se los voy a mostrar. La verdad es que estas matitas también le dan un toque súper lindo y súper aesthetic a las ubicaciones o a las decoraciones que vamos a hacer. Las voy a colocar todas en su lugar y nos vamos por el siguiente objeto. Ok, el próximo objeto es este puff en forma de aguacate. Este también es súper fácil, lo pueden encontrar en Chili Buns. Por acá ya entramos y miren, acá está a la vista de todos. Aquí lo pueden ver. La verdad es que esto también le da un toque súper cool al lugar. Pero no solo podemos encontrar este puff, también podemos encontrar esta tacita que tenemos por acá, que también está súper a la vista. La podemos ver en esta mesita que es como un tronco y miren, acá está, acá la tenemos. La verdad es que me encanta, también se ve súper linda. Pero no solo la tacita y el puff los podemos encontrar acá, también podemos encontrar estas bandejas rosas. La verdad que me parecen súper lindas. Entonces miren, acá ya la tenemos. Creo que me voy a comer esta hamburguesa y estas papas para desocupar la bandeja. Y miren, acá está la bandeja. Por acá tenemos otra. Son dos las que podemos encontrar acá. Pero ¿saben algo? Hay algo que me parece muy curioso. No es nada estético, pero miren esto. Esto es una hamburguesa, una mini hamburguesa. Pero bueno, sigamos con el siguiente objeto. Y bueno, lo próximo es esta cesta y este cuadrito. La verdad es que este lo tenemos acá, este casi no se entiende, pero simplemente si lo ponemos acá y lo tocamos, se arma una cesta automáticamente. La verdad es que está genial, esta la he utilizado mucho para mis decoraciones y acá la tenemos. Y vamos a irnos por acá arriba, que es como el área del baño, y acá podemos encontrar el cuadrito. Mírenlo, súper aesthetic, me encanta, me lo voy a llevar. Y les voy a seguir mostrando todos los objetos que faltan. Ok, tenemos por acá esto que son como unas gotas. Esas gotas las podemos encontrar acá, que es como una tienda veterinaria. Y miren, acá las tenemos. La verdad es que también las podemos encontrar súper fácil. Están a la vista. Y bueno, nosotros nos vamos. Vamos a seguir buscando artículos. Los próximos objetos que tenemos son esta tetera y este cojín. Esos los vamos a encontrar en esta casita verde que pueden ver acá. La verdad es que miren, están acá en el suelo. Hay uno amarillo y hay uno naranja. Me los voy a llevar los dos porque la verdad es que hacen una excelente combinación. Y por acá en la cocina podemos ver que está la tetera. Como pueden ver está súper caliente, pero me encanta. Realmente también se parece muchísimo a la foto que les coloqué anteriormente. Y bueno chicos, nosotros tenemos que seguir buscando más objetos. Ok, por acá tenemos las gafas. Según lo que busqué en internet me dice que esto es súper aesthetic, así que también lo quise agregar. Como pueden ver acá ya están las gafitas, están geniales, también las podemos encontrar muy fácil. Y bueno, las tenemos, así que ya nos vamos de una vez. Y ahora lo siguiente son estos dos paraguas. Uno de ellos es gratis, así que nos vamos a ir al correo. Por acá vamos a empezar a buscar. Vamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar hasta que encontremos el paraguas. Por acá seguro ya estamos muy cerca. Y miren, acá está el paraguas. La verdad es que está muy tierno, se ve muy bonito. Y ahora vamos por el segundo, que es el paraguas amarillo. Ese lo podemos encontrar acá.
Y como pueden ver, está en la entrada. Lo pueden encontrar en la entrada del club y está súper fácil. Díganme en los comentarios cuál de los dos es su paraguas favorito. Nos vamos a ir por este osito que también es súper, súper tierno. Estamos en esta especie de granja. Disculpe, señor, pero me lo tengo que llevar. Y bueno, acá ya lo tenemos. Está demasiado tierno, demasiado cool. Vamos a seguir buscando qué otros objetos podemos encontrar. Ok, por acá por último tenemos estos pañitos para la cocina que los pueden encontrar en este restaurante marino. La verdad también me gustan mucho y se ven geniales en la cocina. Los vamos a llevar. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Como pueden ver, mi casa en esta área está llena de objetos aesthetic. Espero que les haya gustado, espero que ustedes también los puedan encontrar y los puedan colocar en sus decoraciones para que les queden increíbles. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!